Nacional y la Libertad de Prensa. Realmente, de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas de la Seccional Caracas, entendemos que no hay nada que conmemorar, siendo que este Día Mundial de Libertad de Prensa fortalece o promueve la defensa de la libertad de expresión como una función primordial del ciudadano, una función primordial que se debe permitir a todo ciudadano para que pueda expresarse libremente, contenido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, su artículo 19. Todo ciudadano tiene derecho a buscar información, a procurarla, a difundirla, y no debe ser molestado por ello, por haber hecho una información, difundirla, comentarla. En el caso de Venezuela, que es el caso que nos acontece directamente, hemos observado cómo solamente en lo que va del año, a partir del 1 de mayo, perdón, el 1 de enero del 2019 hasta el 1 de mayo, estamos hablando que nuestras cifras reflejan 52 detenciones arbitrarias. Esas 52 detenciones arbitrarias han sido solamente a trabajadores de la prensa. 52 detenciones que en momento alguno han tenido razón justificada, no hay acta que la soporte, solamente el simple hecho de portar un carnet que lo identifique como trabajador de la prensa implica prácticamente la detención del respectivo ciudadano. De esos 52 ciudadanos, trabajadores de la prensa, colegas nuestros, 16 son periodistas extranjeros. Es decir, que tenemos una data de 52 nacionales y 16 periodistas extranjeros.